sobre el área de lenguaje y comunicación. Esto lo hacemos muy especialmente a pedido de la profesora Trinidad Espíndola Barba. Un saludo, querida colega. El siguiente tema va dirigido a todo el sistema educativo, tanto regular como educación alternativa. Quien les habla es el profesor Valdemar Vladi Choque. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema de las vocales, las consonantes, palabras átonas y tónicas en las sílabas. Muy bien. Cuando abordamos el tema del lenguaje, tenemos que tener en cuenta que nuestro alfabeto está compuesta por 27 letras. Entre ellas tenemos que 22 son consonantes y 5 son vocales. Tenemos, por ejemplo, que la combinación de las consonantes y las vocales forman palabras que comúnmente hablamos en nuestro idioma, el español. Vamos con el siguiente diapositiva. Muy bien, como hemos dicho, las consonantes y las vocales conforman palabras, pero estas palabras están compuestas a su vez por sílabas. ¿Y qué son las sílabas? Son separaciones de tonos de voz que tienen las palabras. Por ejemplo, tenemos aquí campana, campana, que se puede descomponer en tres sílabas, es decir, campana. Y tenemos más palabras, por ejemplo, muñeca, que se puede descomponer en tres sílabas, muñeca. Generalmente lo que hacemos es separar las sílabas por un guión, ¿no es cierto? Muñeca. Muy bien, es depende de la instrucción que nos dé nuestro profesor o profesora. Entonces, que quede claro, las palabras están compuestas hasta el momento por vocales, por consonantes, y estas conforman una palabra y a su vez están compuestas por sílabas. Muy bien, ahora vamos a hablar lo que es el tema de la acentuación de las palabras. En el tema de acentuación de las palabras tenemos en nuestro idioma que todas las palabras llevan acento, todas, solamente que algunas llevan el acento ortográfico, es decir, la tilde que se escribe, que se ve, el guión arriba de la vocal. O también pues tenemos la acentuación en las palabras que no se hacen gráficas. Por ejemplo, el acento prosódico, cuando lleva acento y no se lo escribe. Vamos a ver algunos casos. Fíjense aquí arriba. Tenemos por ejemplo la palabra papa y la palabra papá. Si bien las dos palabras son similares, hay una diferencia. ¿Y dónde está la diferencia? En que papa lleva acento prosódico en la primera A, es decir, que no se escribe, pero está el acento, ¿ok? Muy bien. También tenemos pues papá, que en este caso, fíjense, se escribe. Este es un acento ortográfico y recae sobre la segunda A. Y bueno, la diferencia de significado es obvia. Papa es, pues, un tubérculo. Y papá, un miembro de la familia. Muy bien. Vamos a analizar las siguientes palabras. Aquí, fíjense. Están compuestas según el lugar donde lleve el acento. Por ejemplo, tenemos las agudas. Fíjense aquí, donde estoy apuntando en este momento, que llevan el acento o la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Fíjense, por ejemplo, menú, lleva en nu, que es la última sílaba, ¿no es cierto? Y luego tenemos la palabra corazón, que está separada en sílabas,
y la fuerza de voz recae en son, por lo tanto es aguda. Tenemos la palabra compás y la fuerza de voz recae también en la última sílaba, por lo tanto es aguda. Y en estos tres casos, fíjense, lleva acento ortográfico, es decir, que se escribe. Aquí fíjense, dice cuando lleva el acento o cuando lleva tilde, cuando terminan en N o S. Muy bien, en el caso de que sean agudas. Como hemos dicho anteriormente, no siempre es necesario que lleven tilde. Hay palabras que no llevan tilde, entonces también son tónicas. Muy bien. Sobre lo que es tónica y atónica. Tónica se dice cuando en la sílaba recae la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, papá. La sílaba tónica es la segunda pa, papá. Y es con acento ortográfico. En cambio, papá, la sílaba tónica la lleva en la primera pa. Pa, pa. Muy bien, entonces, donde recae la mayor fuerza de voz, esa sílaba se llama la sílaba tónica. ¿Y cuáles son las sílabas atónicas? Pues las sílabas atónicas, fíjense aquí abajo, llegarían a ser las que no tienen acento ni ortográfico ni prosódico. Es decir, en las que no recae la fuerza de voz. Por ejemplo, com, aquí co, ra y me. En el caso de las agudas, ¿no? Bueno, me sería atónica y nu sería tónica. Aquí co sería atónica, muy bien. Irá atónica, ok. Y son tónica. Muy bien, entonces esa es la característica de cuando son atonas y tónicas, ok. Muy bien. Las tónicas no es necesario que lleven, como he dicho ya acá, no es necesario que lleven el acento. Pueden también tener el acento prosódico, que no se escribe. Y también puede ser una sílaba tónica. Muy bien, entonces vamos a seguir. Donde recae la fuerza de voz, si es en la última sílaba, se llaman palabras agudas. Si recae en la penúltima sílaba, como el caso en el que estoy apuntando en este momento, fíjense, son palabras llanas, graves o llanas. Y bueno, aquí me dice cuando llevan tilde, ¿no? ¿No es cierto? Fíjense. Cuando no terminan ni en vocal, ni en N, ni en S. ¿Y cuándo son palabras esdrújulas? Cuando el acento, ya sea prosódico u ortográfico, recae en la antepenúltima sílaba. Fíjense, si ustedes quieren, pues lo pueden contar. 1, 2 y 3. En la tercera, digamos, de derecha a izquierda, ¿ok? En la antepenúltima. Muy bien. Como hemos dicho, no necesariamente tiene que tener acento. El requisito que tiene que cumplir es que recaiga la mayor fuerza de voz en esa sílaba. ¿Y cuando las palabras son sobre esdrújulas? Bueno, son sobre esdrújulas cuando, fíjense, la mayor fuerza de voz recae anterior a la antepenúltima sílaba. ¿Y cuándo son acentuadas? Fíjense, siempre. Siempre que caigan en la anterior de la antepenúltima sílaba, se acentúan. Y lo mismo sucede con las esdrújulas. Fíjense, siempre se acentúan. Cuando recae la mayor fuerza de voz en la antepenúltima, en el caso de las esdrújulas. Muy bien, estamos aprendiendo. Vamos al siguiente. Bueno, para esta etapa pues te pido que puedas revisar otra vez el video de inicio a fin
para poder resolver las actividades para esta práctica que vamos a realizar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Te explico. Aquí tenemos una serie de palabras. Muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que separarla en sílabas en esta columna donde estoy señalando en este momento. Por ejemplo, lápices, fíjate, está compuesta por tres sílabas. Lápices. Entonces, lleva tres sílabas y la sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. ¿Y qué se llama? Bueno, te invito a revisar el video. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres sílabas, muy bien. ¿Y cuántas consonantes tiene? A ver, ¿cuántas consonantes contemos? Una, dos, tres, cuatro consonantes, muy bien. ¿Y cuántas vocales? Una, dos, tres. Tres vocales. Entonces, de esa manera quiero que llenes todo este cuadro que hemos realizado para que tú puedas practicar lo aprendido. Vamos al siguiente. Muy bien. En esta actividad número 2, te pido que escribas 5 palabras tónicas. 5 palabras tónicas que lleven acento. Acento. Presta atención. O sea, que lleven acento ortográfico. E indica la sílaba tónica con otro color. ¿Qué vas a hacer aquí? Vas a escribir, por ejemplo, una palabra que lleve acento ortográfico, es decir, que se escriba el acento. Por ejemplo, a ver, té. Té de tomar. Entonces, té lleva acento ¿en dónde? En la E, ¿no es cierto? Té. Bien, entonces, esa ya sería una sola sílaba. Y llevaría, ¿dónde el acento? En la E. Entonces, la sílaba tónica sería té simplemente. Y sería una palabra aguda, ¿no es cierto? Bien. Entonces yo te invito a buscar palabras que tengan una o más sílabas e indiques dónde lleva la sílaba tónica. Pero las palabras tienen que ser, como dije, con acento ortográfico, que se escriba. Vámonos a la tercera actividad. Aquí te pido que escribas 5 palabras tónicas que lleven acento prosódico, es decir, que no se escriba. E identifiques la sílaba tónica con otro color. Muy bien, entonces, por ejemplo, silla. ¿Silla tiene acento? No tiene. Entonces yo voy a separar en sílaba. Silla. ¿Dónde llevaría acento? A ver. Silla. Silla. En sí, ¿no es cierto? Y no se escribe el acento. Si-ya. Entonces la sílaba tónica sería si. Y la pintamos de otro color, con color rojo puede ser, ¿ok? Muy bien. Entonces, esas actividades te dejo y vámonos al siguiente. Fíjate que aquí tengo un cuadro. Esta es la actividad número 4. Y te pido que puedas completar este cuadrito, ¿ok? Aquí tú vas a escribir, pues, las palabras que tú quieras. Eso ya lo dejamos a tu elección. Y lo que se te va a pedir es que identifiques de esa palabra cuál es la sílaba tónica, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos la palabra maní y se descompone en 2 sílabas. Sería ma-ni. Ni lleva acento, obviamente aquí a propósito no le he puesto. Entonces, la sílaba tónica sería ni, con acento en la i, ¿no es cierto? Y tiene acento. Bueno, entonces tú vas a conseguir muchas palabras y vas a indicar cuál es la sílaba tónica. Y luego vas a identificar si esa palabra es aguda, grave o llana, esdrújula o sobreesdrújula. Esto revisando el video de lo que hemos aprendido en esta clase. Muy bien, espero que te haya sido útil y como siempre lo hacemos pues con el ánimo de apoyar a todos los estudiantes. Y un saludo a todos mis participantes y estudiantes. Un saludo a todos mis colegas. Y te invito a suscribirte al canal La Pizarrita, puesto que estaremos sacando videos muy seguido. Videos que te pueden ser útiles, videos educativos.
y el propósito es pues de apoyar. Un saludo y hasta pronto.